María Pauta Santillán se rinde ante Milei tras el histórico encuentro con Trump. Es espontáneo, real y sincero. Algo muy asociado a lo espontáneo, a lo real, digamos, a lo sincero. Las imágenes que está publicando la CEPAC de Milei eufórico ya muestran un escenario nuevo, un dirigente distinto, digamos, la confirmación de eso, ¿no? Porque va pasando, va a cumplir un año ya Milei y estamos viendo un presidente realmente distinto en todos los sentidos. Pero esto es Milei. Sí, no claro, pero sigue siendo Milei. No, por viste eso. Que en general a los presidentes los chupa como en la investidura, ¿no? A ver, no sé si los chupa. A ver, déjame disentir con tu idea. No es este el caso. El caso de Milei no lo ha chupado. A ver, no llegó a presidente por ser un buen economista. No. Aunque pueda ser buen economista, no estoy poniendo en duda eso. ¿Eh? Uh-huh. Simplemente lo que digo es, él tiene cualidades carismáticas que le permiten establecer un vínculo con la sociedad que lo han puesto en un lugar diferente a cualquier economista que ha pasado por programa de televisión o que ha investigado, que ha estado en la academia, que no tienen esas cualidades. Él tiene cualidades de político, ¿no? Sea casta o no casta. Digamos, de una persona que logra conectar con las necesidades de la población, interpretar bien esas demandas y lograr que la gente confíe en él para conducir los destinos de la Argentina. Las cualidades que él digamos, ha desarrollado y ha demostrado en televisión, que le ha permitido eso que ustedes, los que están a cargo de conducir programas de televisión, che, este tipo mide, ¿no? Yo, todo lo que me decían de Milei, cuando uno investigaba un poco sobre él, sobre el personaje, te decía, lo llevo a la televisión y mide el doble que el resto. Hago un YouTube con él y mide, tiene 500.000 visualizaciones más que el resto. Bueno, esto es Milei, es alguien que transgrede, que es disruptivo, que pasa los límites de lo que hace un político tradicional, que es algo que la sociedad está cansada. Lo que un político es y lo que la gente repudia, rechaza. Milei ya no importa si se pone corbata, no se pone corbata, no importa cómo vaya vestido, él ya expresa algo distinto y algo diferente. Algo muy asociado a lo espontáneo, a lo real, digamos, a lo sincero, y también que se está muy apoyado en su carisma o en su histrionismo, ¿no? Así es. Eso transmite y una capacidad de comunicar distintiva, ¿no? Que le permite que, digamos, que cuando un político tiene esa capacidad de comunicar y de transmitir distintiva, lo pone en un escalón distinto, sí, diferente, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Los periodistas, cuando entrevistábamos a distintos políticos, sabemos que tienen, cuando no les gusta una pregunta que les hacemos, saben cómo cambiar de tema, han estudiado cómo hacer para contestarte otra cosa. Bueno, a ver, Daniel Scioli es un ejemplo clarísimo, ¿no? Es muy difícil que conteste lo que uno pregunta. Confieso algo, María Laura, cuando nosotros, por ejemplo, yo tengo una consulta, uno entrena con grupos a políticos para ir a los programas de televisión o ir a los medios, los famosos media training, contémosles a la gente que muchos políticos no tienen. Milei es una persona que tiene habilidades naturales para el medio de comunicación. Hay varios políticos, tampoco es el único, ¿no? De distintos colores. Tiene un histrionismo, una habilidad particular. Uno lo primero que le dice es, no te tiene que importar la pregunta al periodista, vos tenés que contestar lo que vos querés, no lo que el periodista te está preguntando, que es un poco lo que... Eso les enseña. Así se los entrena. Así se los entrena, que contesten otra cosa. Y la gente se pudrió de eso, porque es un yeite también. Te das cuenta que no te contestan. Que vade. ¿No? ¿Eh? Que vade, que no vale. No contestan otra cosa, lo más tranquilos, ¿no? Sí. Y acá nos encontramos con un personaje, un presidente en este caso, que es muy directo. Hoy la sinceridad, aunque sea brutal, paga. ¿Qué quiere decir paga? Conecta bien con la gente. Vos decís, che, eso es políticamente incorrecto. Y bueno, lo políticamente incorrecto que hace 20 años cualquier manual del político te hubiera dicho, esto no es. Ahora, siempre hubo, Menem también era transgresor. La alegría de Milei hoy, existimos que expresa, es porque él está sintiendo, después podemos discutir, me gusta, no me gusta, yo lo haría de esta manera, yo lo haría de otra, que hoy le está yendo bien. Hoy, no digo que dentro de 20 años siga siendo Milei. Digo, hoy a Milei, ¿qué quiere decir que le está yendo bien, María Laura? ¿Quiere decir? Bueno, hoy especialmente Trump habló pero no de él solo, y es no, su no, ídolo. No solo por Estados Unidos, no solo por que haya tenido éxito ayer. No, claro. Era como, le está yendo bien porque, a ver, tuvo 2, 3 meses malos, había perdido imagen en la opinión pública, las expectativas habían caído y hoy eso se ha revertido. Entonces, eso es
Por eso también Milei está expresando un momento político que además él siente que lo corona porque una apuesta política que él hizo le salió también bien, que es apostar, meterse en la disyuntiva de a quién apoyase la elección de los Estados Unidos, que en general cualquier gobierno se mantendría prescindente, y él fue y jugó una ficha. O sea, cuando vos vas al casino, jugás una ficha, decís blanco, negro, decís blanco, y el que tira la ruleta dice blanco, te pones contento porque ganaste. Él siente que ganó una apuesta. La mesa de la Nación Más llenaron de elogios al presidente tras el encuentro con el mandatario electo de Estados Unidos en el imponente complejo de Mar-a-Lago durante una cena. Al presidente se lo vio como todo un rockstar bailando a lo Trump y sacándose fotos con todos los invitados, resaltando el encuentro con Elon Musk y el actor Sylvester Stallone, que rompieron el internet con sus videos virales. En la mesa de María Pauta dejaron las críticas de lado y aceptaron que Milei es un personaje carismático con muchas cualidades. Gracias a eso se diferenció del resto de los políticos casta, conectó con las personas y por eso llegó a la cima como presidente de Argentina.